Vamos a tener a J Balvin. El 7 de abril, la original banda El Limón. El 8 de abril, Lila Downs. 9 de abril, Cañaveral. 10 de abril, El Tri. 11 de abril, Recoditos. 12 de abril, Enjambre. 13 de abril, Mario Bautista. 14 de abril, Elefante. 15 de abril, Juan Solo, como bien saben, un artista popular, que me da muchísimo gusto que venga a nuestro foro a seguir contagiando de su música y sin duda de su buena vibra que siempre ha tenido, y qué más gusto que sea popular. El 16 de abril, Artes Sorpeleados. 17 de abril tendremos a CD9. 18 de abril tendremos a Grupo Pesado. 19 tendremos a Jeans. 20 de abril, Cardenales de Nuevo León. 21 de abril vamos a tener a Joey Montana. 22 de abril vamos a tener a Belanova. 23 de abril a Pablo Montero. Y uno de los temas que estamos incursionando, que creo que va a ser un gran éxito, es que el 24 de abril vamos a tener un show que sin duda me causa mucha ilusión, porque va a ser Rock en tu Idioma con la Filarmónica 5 de Mayo. Cuando empecemos a juntar la gran filarmónica que hoy tenemos en el estado de Puebla y la juntemos con un tema tan interesante como es el rock, creo que será uno de los grandes espectáculos que este año vamos a tener en la feria. El 25 de abril vamos a tener a Moderato. 26 de abril vamos a tener a Los Sebastianes. 27 de abril a Sebastián Yatra. 28 y 29 de abril hemos visto, como bien saben, tuvimos hace algunos meses un festival Daydream de música electrónica. Hemos visto la importancia que da música electrónica y todo este tipo de cosas nos ayuda al aprendizaje. ¿Y qué aprendizaje nos dejó? Que la música electrónica dentro de la feria tendría que tener un festival. Vamos a hacer el festival de Victorious, DJ Victorious Festival, estos dos días. Estoy convencido que va a ser una gran experiencia para la gente que nos visita. 30 de abril, Día del Niño. Traemos una obra de teatro que es de Trolls. Como bien saben, salió la película, se volvió una película muy popular dentro de los niños, y en este su día, sin duda, trabajamos para ellos. El 1 de mayo vamos a tener una noche stand-up con Carlos Vallarta. El 2 de mayo va a venir banda Carnaval. El 3 de mayo, Amigos Invisibles. 4 de mayo, Carlos Rivera. 5 de mayo, banda El Recodo. 6 de mayo, Reik. 7 de mayo, Raúl Ornelas. 8 de mayo, Fobia y la Gusana Ciega. 9 de mayo, Julieta Venegas. Y vamos a cerrar el 10 de mayo con Arrolladora, banda Limón. Como pueden ver, es un gran foro.